Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. El Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República nos presenta la historia de dos imprentas en la ciudad de Pasto. Vamos a hablar de prensa y además de las imprentas en Latinoamérica. Historias contadas desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República para el día 15 y 16 de marzo. Pero desde ya la invitación, pues conoceremos sobre el trabajo de dos imprentas que funcionaban en la ciudad de Pasto durante el siglo XIX. Otra presentación de igual manera hablará en general sobre la importancia del trabajo de las tipografías en Latinoamérica. La invitación entonces para este 15 y 16 de marzo al Centro Cultural del Banco de la República para conocer más sobre la historia de las imprentas en Pasto y Latinoamérica. Y la Academia de Oratoria El Parlamento realiza para este viernes, el 10 de marzo, un taller gratuito con la manera de hablar en público, la manera de expresarse, cosas que nos sirven para la vida diaria. Si usted quiere mejorar su forma de comunicarse con las personas, dejar la timidez ante el público, mejorar su expresión corporal, lo invitamos a un taller gratuito que realiza la Academia de Oratoria El Parlamento por aniversario. Sí, para mujeres, hombres, niños, niñas, realmente esta es una propuesta que convoca el Parlamento a toda la población nariñense y pastusa en general. Esto es una propuesta que se viene realizando desde la creación de la academia. Es una masterclass gratuita que trabaja pues toda la cuestión de la oratoria. Es una clase que se le brinda a la población para que se empape un poco de la oratoria realmente y que tenga la oportunidad de asistir a una clase de las que brinda el Parlamento Academia. La clase se desarrolla este viernes 10 de marzo para toda la población en las instalaciones del Colegio INEM a las 6:30 de la tarde. En este taller usted aprenderá diferentes técnicas para enfrentar muchas situaciones que se le presentan en su diario vivir. Vamos a aprender toda la cuestión de movimiento, expresión corporal, expresión facial, toda la parte de muletillas. También vamos a aprender la parte de la expresión verbal y pues toda la complementariedad de la oratoria verbal y la no verbal. Los invitamos a todos y a todas a que hagan parte de este proyecto que ofrece el Parlamento en motivo de su cumpleaños. Este cumpleaños lo queremos festejar cerca de la ciudadanía que ha tenido al Parlamento en pie durante 2 años de larga trayectoria.
El Parlamento en estos momentos lo estamos brindando desde las instalaciones del Colegio INEM. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Desde ahí les brindaremos toda la información completa. La invitación es a aprovechar el taller gratuito que realiza este viernes la Academia de Oratoria El Parlamento y, si está interesado, continuar con el proceso. Y con esa invitación llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Mañana los espero con más información. Que la pasen bien.